Señores, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, capítulo número 19 ya. Y chicos, hoy hemos hecho unos cambios en el equipo para que veáis que he estado leveleando fuera de cámaras. Tenemos a Bleso en el equipo, que ya lo conocemos, nivel 31. Tenemos a Duduo, nivel 30 con 160 de experiencia, o sea, nada para evolucionar a Gokox. Tenemos a William, también a punto de evolucionar, que lo capturamos en el episodio de ayer. Tenemos a César, que es de los pocos que se mantiene. Tenemos a Katniss, nivel 33. Y tenemos a Facundo, también nuestro queridísimo inicial, que por fin podrá evolucionar. A ver a qué evoluciona. Para que veáis que no solo leveleo a 3 o 4 Pokémon, que Groot, por ejemplo, también lo estoy leveleando. Os voy a enseñar aquí en la caja de abajo. Tengo a Manlito, que lo espero evolucionar en el episodio de mañana, seguramente. Tenemos a Libati, que he buscado y sube, evoluciona a nivel 43. Groot al 32 sigue sin evolucionar el tío. Leandro, que está aquí. También Tony, que evoluciona al 36. Tenemos a Mini y tenemos a Dragstor, que se ha pasado de nivel leveleando. Se ha puesto al 34, así que por eso he cogido a Katniss. Para no repetir tipos y además, pues porque, según me habéis dicho, el límite máximo para subir de nivel es 33, así que vamos a ir con esa mentalidad. Vamos a poner a Facundo primero. Y en teoría con un solo combate ya evolucionarán todos de golpe. Dicho esto, yo quiero coger a Tauros. Vale, vamos allá. Hacia la ruta 10, que por cierto, hoy seguramente también tenemos que hacer la prueba. A ver qué tal va la prueba. Vale, por aquí. ¡Ojo! Vale, nos salta una de la hierba. Hostia, eso era muy grande, ¿eh? ¿Qué es ese Pokémon? Vale, un Raidor, vale. Un Raidon está bien. Para Facundo un Raidon está bien. Vale, nivel 28. Vale. También les he puesto a muchos ataques Z porque claro, ahora ya tenemos más piedras y podemos poner a más ataques de nuestro equipo. Así que nada. Vale, a ver si lo matamos de Megatón Floral. A este Raidon es un súper efectivo. Esperemos que sí. Le sacamos también tres nivelitos. Vamos. ¡Sí! ¡De un golpe! Venga, y ahora se vienen las evoluciones, chicos. Hacer apuestas en los comentarios. ¿Qué creéis que vas a evolucionar? A ver si alguien adivina alguna evolución. Facundo al 32, perfecto. Quiere aprender Dulce Aroma. Pues puede ser que no. Vale, a ver. Gokox 31, significa que también va a evolucionar. Y William al 27, otro que va a evolucionar. Van a evolucionar los tres. Vale, ¿quién va primero? Facundo, ¿a qué decís que evoluciona? Yo... va, un Torterra. Me lo voy a jugar. Yo qué sé. Yo voy a decir un Torterra. Vamos, Facundo, algo guay, por favor. Un Jumpluff. No es mal Pokémon un Jumpluff. Y es una tercera evolución. Vale. Gokox. Allá va. Vale, Gokox, tío. Yo qué sé. Un Wobbuffet. No sé por qué. Estoy pensando en un Wobbuffet, no sé por qué. Yo qué sé. A ver qué vas a hacer, Gokox. Un Sentret, tío. Oh, qué mierda. Quiere aprender golpe bajo. Y fuera coña, estaba mirando al Duduo. Que por cierto, no es Duduo, es Doduo. No sé si os pasa como a mí, pero yo siempre le llamo. O sea, de toda la vida le había llamado Duduo y es Doduo. Es un poco, bueno. Dicho esto, Doduo tenía muy buenas estadísticas, en serio, estaba flipando. Tenía muchísimo ataque y tal, y ahora se entre esto también. Vamos a ver. Por último, William, a ver qué pasas a hacer. Crack. Vale. Vamos. Algo chistado, por favor, que de momento las... Bueno, Jumpluff hay que mirarlo, pero Jumpluff está guay. ¡Hostia, un Armaldo! Armaldo está muy guay, ¿eh? Ojo de nincada Armaldo, chaval. Mola. Rocacero, vale. Ha molado esa evolución, ¿eh? Vale, a ver, vamos a mirar. Facundo. Vale. De estadísticas, me... Creo que es el primer loque que nos aguanta tanto el inicial, he de decirlo. Vale, aquí tenemos a Gokox, que de estadísticas ha bajado un montonazo. Pero creo que con un nivel más evoluciona otra vez. William, que está muy bien de estadísticas, tío. A ver si podemos hacer que aprenda algo de ataques. Y vale. Vale, vamos a ver. ¿Qué puedes aprender de ataques? Bolsa.
5, no, pam, pam. Poder oculto, ya, pero poder oculto. Otro carga, tumba rocas. Vale, tumba rocas puede ser un ataque muy guay para William. Porque William tiene 80 de ataque físico y es un ataque con stab, tumba rocas. Así que, vale. Tumba rocas para él. Vale, tormento no. Demolición puede. Demolición. Vale, demolición nos va a ir genial. Porque William, con el ataque este que tiene, tenemos que hacerle aprender ataques físicos y que reparta tortazos como pares. Vale, también puede Gokox. Demolición. Vamos a quitarle ataque rápido, tío. Aprovechar que ahora puede aprender demolición. Claro, al ser un Doduo, pues como os podéis imaginar, no podía hacer demolición. Blesso también puede. Ah, no, vale, claro. A ver, eso le quitamos demolición porque caramba, no es verdad. Vale, dicho esto, tenemos un Golden en la caja. No, es que el equipo tampoco está a muy alto nivel. O sea, tenemos que vigilar. Tampoco nos tenemos que flipar con cambiar muchos Pokémon, porque si no, nos pueden quitar muchas vidas en un episodio. Y eso no toca. No, otro que nos salta. A ver qué nos salta ahora. Un Hitmonchan. Vale, me gustaría que nos dejara huir. A ver si podemos huir con Facundo. Que bueno, ahora ha pillado el tipo volador, es verdad. Ahora ha pillado el tipo volador y eso está guay. No me disgusta. Ojo, toca luchar contra estos peleles. ¿Qué pasa, Melón? Sí, quiero robar una parada de autobús. Qué tonto. Este flipado nos quiere robar la parada. Este demuestra que no puede hacer nada. Se viene pelea. ¿Combate dobles? No me jodas que es dobles. Bueno. Se ha transformado en anciana. La experta en vapor y en recluta. A ver qué nos saca. Jumpluff. Hostia. Mirror Match. A ver, nivel 29. Le sacamos 3 niveles. Lo que pasa es que solo tenemos mordisco. A ver cuando le quitamos de un mordisco. Una mierda. Y él tiene que agotar. Vale, para no hacer que sea un combate muy pesado, vamos a sacar a Katniss y que Katniss limpia al Jumpluff este. Aunque tenemos que vigilar porque si tiene algo de volador, que seguramente lo tendrá, nos puede hacer mucho daño. Para no arriesgar, y como tenemos ataque Z, vamos a meterle nuestro queridísimo Nitro Carga Z, alias Hecatombe Pírica. Sí, sí, tú mega gota lo que quieras, vas a necesitar robar vida, chaval. Vale, pues hacemos la pose y le enchufamos la Hecatombe Pírica, venga. Vamos, Katniss. Que por cierto, evoluciona al 36, tampoco le queda mucho. Así que guay. Y Buneri también he leído que es por amistad, que me habéis dicho, así que uf, a ver cómo lo hago para que suba la amistad entre Ula y yo, la verdad. Vale, 1041, no subas al... Hostia, no subas, ¿eh? No subas, que nos la lías. Entonces tengo que quitar al repartidor. Pues que necesitaríamos que el equipo le vea, tío. Ah, que toca otro combate seguido. Pues va a subir Katniss 100%. Joder. Uf. Recluta de Team Skull te desafía. A ver. Blitzel. Puede joder con ataques de tipo eléctrico, la verdad. Vale. Igualmente. Vamos a ver que le quitamos de una hoja mágica. Oh, bastante. Nitrocarga. Hostia, es verdad que aprendí a nitrocarga, ¿eh? Ah, vale, nos quita basura. Ok. Porque ahora le metemos el poder Z de planta y lo matamos. Si le hemos quitado casi media vida con el ataque normal, con el ataque Z lo matamos. Creo. Esperar. Vamos, Facundo. Vale, Megatón Floral de Facundo. No me disgusta, que haya evolucionado a Jumpluff, la verdad. La cosa es que al ser un inicial, pues quizá a lo mejor... Lo que más hubiera gustado es que hubiera evolucionado otro inicial, pero... Jumpluff está guay. Vale, si Katniss obviamente sube al 34, entonces Katniss no la podemos usar. Vamos a cambiar a Katniss. Mire, mejor que nos llevemos a la parada, si los conductores descansarán. ¿Qué dice? Vaya paso, me pierdo mi vaca a estirar la pierna, que adiós. Ah, vale. Adri, mira, profesor. Profesor. Me tengo que cruzar con dos mendrugos del Team Skull, ¿has visto? Algunos de ellos son buenos de verdad. Ojalá se apuntara a la liga en vez de pandillar. ¿La liga? Claro, de eso venía a hablarte. Si quieres subir al pico Jutiru, te recomiendo tomar el autobús.
Para subir más rápido que un gancho alto. Si no, vamos a coger el autobús. Sí. Vale, vamos al autobús. Sí. Lo que no sé es si tenemos que... O sea, supongo que habrá para curar, ¿no? Si hay un centro con... Ahí, vale. Ok. Mira, por aquí. Vamos. Hostia, ¿esto es un entrenador, esto, todo eso? El pico Jukunali es la segunda montaña más alta de Alola, pero ¿quieres saber cuál sería la palma? La Liga Pokémon. Qué guay, tío, y la Liga Pokémon sea como una liga aérea. Es verdad que tienes que subir como con una máquina de esas teletransportadoras. No, es, no el transportador no, Alolas, porque he leído Alola. De esos que te suben y bajan, no me acuerdo cómo se llama. Ascendentes, no, no me sale ahora el nombre. Es una zona sagrada, lo más cerca que podrás llegar a estar de Pokémon legendario al que consideran la encarnación de la luna. Pues la cima, acuérdate bien, porque ahí es donde tendrá lugar la Liga Pokémon. Vale. Solo tradición de los entrenadores que logran finalizar el recorrido en solar. Sí, sí, sí. Ahí queremos ir nosotros. Nuestro objetivo es eso, pasarnos esa liga. Vale, alguien que nos represente y que le muestre al mundo entero que es capaz de ser los entrenadores y los Pokémon de Alola. Vale, entonces, acabamos de venir por aquí. Aquí tenemos el centro Pokémon, donde tenemos que cambiar a Katniss, porque nos hemos pasado de nivel. Entendiendo que lo que me habéis dicho es correcto en los comentarios, que yo confío en que sí, que me habéis dicho que el máximo es nivel 34. Hay 33. Entonces, no tenemos Pokémon de tipo fuego, eso no me gusta. Está a punto de evolucionar... Es que evoluciona al 33. Manlito, queda poco. Pero bueno... Libati también está al 33. Vamos a coger a Leandro, creo. Tony también es una buena opción. Así vamos a coger de momento a Leandro. También, claro, estamos a la espera de la piedra lunar para Héctor, que estaría guay encontrarla de una vez. Me molaría. Y nada, bueno. Dicho esto, ¿cuánto le queda a nuestro hicimos César? 500. Es que es para no tener el repartidor activado, tío. Entonces, vamos a poner a Gogox primero. ¿Cuánto le queda a Gogox? A ver. Gogoxito. 1800. Es que es un montón, tío. Se nos va a complicar la prueba, ya lo estoy viendo. Por querer evolucionar y tal, pero bueno. También mola arriesgarse para las evoluciones, tío, es lo que toca. Así que vamos a ello. Por cierto, recordar la norma de que cuando entramos en un... En una prueba, no se puede salir a curar. Así que por eso estoy curando el equipo. Porque nos toca entrar a esta prueba de aquí, la de eléctrico. ¡Eh! Hay que ver, señor Royal, estás lleno, tan lleno de energía como siempre. A ver, mira, este es Lario, el encargado del observatorio y supervisor de las cajas de PC. No, no pienses que es un capitán. No lo soy, pero fui, mi querido amigo enmascarado, no te vayas a olvidar de eso. Bueno, lo que veo, muchas gracias por venir hasta aquí, Adri. Por desgracia, nuestro capitán Chris está muy ocupado en este momento. Que si el estudio de trayectoria de los cometas, que se renueve el Festi Plaza, te podrás imaginar. Claro que si se trata de un entrenador con la aprobación del mismísimo Real, seguro que el capitán hará un hueco en su agenda. De hecho, tengo la impresión de que en este pequeño se desenvuelve mejor que nosotros a su edad, ¿no crees? Y por cierto, tío, listo, que te quede claro que yo soy Cucú y nada que ver con ese Royal el enmascarado. Menos confundir al personal y más plantearte lo que te comenté el otro día. Ya me dirás qué te parece. Vale, el profesor Cucú se va. Ok. Hay que ver, tan peculiar como siempre, amigo mío. Bueno, Adri, un placer conocerte aquí, tienes, para que te acuerdes bien de mí. Metalostal Z. Ataque... Hostia. ¿Te imaginas que los puñetazos que han sonado se ha pegado así de fuerte? Ojo, ataque Z de tipo acero. Hostia, esto está guay, ¿eh? Vale. Pues nada, ahora tenemos que ir a... de hecho, si hay entrenadores por aquí abajo, creo que podemos incluso ir a por los entrenadores estos. Mira, mira, sí que hay entrenadores. Vamos a ir a por estos entrenadores. ¿Es activado el repartidor o soy tonto? No lo sé, ahora estoy dudando. ¿Un Pokémon? Piplup. Vale, Piplup da muy poca experiencia. Vale, a ver, sacamos a Gokox. ¿Gokox podrá ganar a este Piplup? Tengo mis dudas, la verdad. Entonces, vamos a meterle un demolición, a ver este Piplup qué tal. Rayo burbuja, cuidado. Gokox,
Hostia, no. Gogox, pobrecito, lo siento, pero parece que no va a ganar a este chavalín. Entonces vamos a sacar a Facundo. Y creo que... Es que no sé por qué me está sonando que no he desactivado el repartidor experiencia. Así que recemos para que César no suba de nivel. Vale, me va a agotar a Piplu. Quitamos poco, es que me va a agotar, tío, es pochillo. El giga drenado, tío, necesitamos que aprenda el giga drenado. Porque me va a agotar, se nota que es pocho. Nos va bien porque chupa vida, pero nada más. Vale, Piplu fuera. Perfecto. Todo el mundo gana experiencia. Uf, vale, no ha subido a César. Lo que damos gracias porque casi la liamos. Y ahora sí lo vamos a desactivar para que no se nos líe. A ver, ¿dónde está? Repartir, apagar. Has desactivado, perfecto. Por cierto, aquí si hay ruta podemos capturar. Míralo, de hecho vamos allá. Vamos a ver, primer Pokémon de la ruta. Pico no sé qué. Ya lo tenemos, me cago en todo. Vale, Gogox, ¿podrá subir? Yo creo que sí, ¿eh? No has podido escapar, no me jodas. ¡Que ha entrado! ¡Que se aguanta, por favor! ¡Hostia! Vale. Problemillas. Problemillas. Vamos a sacar a Bleso, que es bastante rápido. De hecho, creo que lo vamos a poner primero. Que así no se nos muere Gogox, tío. No me jodas. Bomba fango. Evitamos el ataque. Perfecto. Huimos. Vale. Y se acabó tener a Gogox primero. Para evitar paros cardíacos. Vale, entonces, Bleso. Te vamos a poner aquí primer lugar. Perfecto. Vale. Y a ver, ¿qué nos sale? Primer Pokémon de la ruta es un Ludicolo. Ludicolo guay, ¿eh? Me mola Ludicolo. Ludicolo mola. Y vamos a meterle un Carámbano. A ver qué tal. A ver. Uno. Como le pegue 5 me voy a enfadar. Dos. Vale, dos. Dos tampoco me gusta. ¿Qué va a hacer? Energibola. Vale. Bleso aguanta bien. ¿Qué tipo de Pokémon tenemos? Tenemos una Maya Ball. Puede ir, vamos a probar la Maya Ball y si no vamos a ir con Ultra Balls. Pero al ser tipo agua nos puede beneficiar el Ludicolo. Ni una vuelta. Ok. Vale. Vale, vale. De hecho creo que le vamos a pegar un castañón con tumbas rocas. No la matamos ni de coña. Así que... Da igual, porque le bajamos bien la vida. Que eso es importantísimo. Para nos hacer impresionar este. Nos da igual. Y ahora sí, vamos a empezar con las Ultra Balls. 39 intentos. Por favor, que no pase como Silvally. 1, 2, 3. Ludicolo atrapado. Vale, pues este Ludicolo se va a llevar el mote de Uciel. Muchísimas gracias, Uciel, por apoyar la serie. Te vas este pedazo de mote. Bleso sube a nivel 32, así que guay. Y le vamos a llamar, pues eso, Uciel. Perfecto. Vale, y un Ludicolo no está nada mal, tipo agua planta. Mola. En un Evolo que lo pasa es que no puede evolucionar, pero no vamos a pedirle todo el juego. Vale, nos sale otro Pokémon que nos podría haber salido también. Un Pumpkaboo. Hostia. Una calabacita. Bueno, nos da igual porque realmente Ludicolo creo que es mejor. A ver, nunca se sabe los que puede evolucionar, si es mejor o peor, porque luego, ya sabéis, puede evolucionar a un Tiranitar, ¿sabes? Pero no vamos a fliparnos y vamos a ser realistas, ¿vale? Vamos a curarnos y creo que ya toca ir a por la prueba, ya que hemos capturado y tal. Y tocará rezar. Una vez entremos ya sí que doy por válido el activar el repartido de experiencia. Porque ningún Pokémon está sobrepasando el nivel de la prueba. Ey, ¿para dónde vas? Y nada, a darlo todo tú. En el observatorio de Hukinari estudiamos los astros y los planetas del espacio exterior. Para ello contamos con la ayuda de los Pokémon llamados Octodemadre y Charjaburk. Vale. Venga, a comer. Sí, sí. Ir a comer. Vale, entonces tenemos que entrar aquí. Preparados. Yo no sé con quién empezar, ¿eh? Creo que con Facundo o Leandro. Leandro, voy a empezar con Leandro. Vale. William está a nivel 27, ¿eh? Pero igualmente William tiene mucho ataque, es un Armaldo.
Entonces, ¿dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Míralo. Tu objetivo está a la vuelta de la esquina. Supongo que has venido por la prueba. Y oye, ¿has visto los Charjabuk? Están con Lario. Ah, es verdad que les tengo que comer. Son bastante glotones, ¿sabes? Ahora necesitaría que me echaras un cable. ¿Tiempo que ir a buscarlos? Mientras tanto, yo iré preparándolo todo para la prueba. Ok. Sí, te haces llamar a los Charjabuk. A ver. ¿Dónde están los Charjabuk estos? Por aquí no es. Ok, será por el otro lado. ¿Ese magnemite? ¿No? Ah, que tengo que salir. ¿Cómo va? ¿Y dónde están los Charjabuk? ¿Cómo? ¿Para dónde te...? ¡Eh! ¡Una doma insignia! Vale, entonces... ¿Para dónde tengo que ir? ¿Cómo los llamo? Vale, otra de mi insignia que he visto aquí. ¿En serio? ¿Cómo los llamo a los Charjabuk estos? El mecanismo de seguridad, no sé qué mierdas. Vale, pues... ¿Tengo que pulsar aquí? ¿Cómo llamo a los Charjabuk yo? Madre mía, con las pruebas de este juego me estoy perdiendo que flipas, ¿eh? ¿Y tú quién eres? Perdón, no me hagas caso, pensaba que mis compañeros de investigación. ¿Qué nos da? Polvo estelar. Vale. Ok. Vale. No me cuentes tu vida. Vale, tú no me dices nada. Ahí hay otra de insignia. Perfecto. Me da un fragmento cometa. Vale, ¿y dónde están los Charjabuk, tío? Ah, tenía que salirme. Hola, fíjate que lo sano. Joder, macho, yo dando vueltas como un tonto, tío. ¿Qué tenemos que jugar? ¿La adivina quién es quién? Aquí faltan algunos. Ah, que faltan. Te perdería buscar los tres Charjabuk. Ah, que están por ahí escondidos. Ok. ¿Y por dónde están? Ok, aquí. Vale. Pues a luchar. Ah, no. No quiero luchar estos. Ok. Pensaba que quería luchar. Dos Charjabuks. Perfecto. Y nos falta un tercero que estará aquí. Solo hay restos de comida. ¿Dónde está el último que falta? Charja 7. Hostia. A ver qué dice. ¡Míralo! Ahí al final. Se está escapando al lado del... Lo he visto. Joder, suerte que me estaba fijando. Míralo. Ahí está. ¿Cómo paso? Me deja pasar. Ahora. ¿Cómo lo he visto, chaval? Vaya visión del lince. Charja. Ah, ahí está el pillín, el Charja 7. Ok. No rompes la tuya encontrando el Charjabuk, Adri. Bien, pues vamos a salir donde tener a lograr la prueba. Ufa. Se viene. Desactivar mecanismo de seguridad. Ahí entran todos los Charjabuk. Uf. Se viene. Vale, lo vamos a dejar aquí, chicos, para dejar con el hype. Y así mañana hacemos toda la prueba que falta. Así que nada, chavales, espero que os haya gustado. Si es así, dejar un buen like, suscribiros si no estáis. Y nos vemos mañana con el próximo episodio. Chao, chicos.